Good evening, everyone. We will start shortly. Please take your seats. Thank you, ladies and gentlemen, distinguished guests, and SIM authorities. Welcome to the event Latin America and the Caribbean, Regional Digital Health Initiatives that can inspire global change. It is my honor to open this co-branded session organized by the Inter-American Development Bank, taking place during the second meeting of the Health Working Group of the G20. We are gathered here, both in person and virtually, to explore how the Latin America and Caribbean region is paving the way towards a digital health transformation that can inspire other regions and countries to follow the same route. Before we proceed, I would like to inform everyone about the interpretation services available for this event. For those present in the room, please make sure to pick up the interpretation equipment and headphones if you haven't already done so. This will allow you to access real-time interpretation in Portuguese, English, and Spanish, ensuring you can fully engage with the discussions and insights shared today. For our remote participants, we have also arranged for a simultaneous interpretation. Please select the corresponding audio channel to listen to the event in your preferred language. As we delve into the heart of today's agenda, we will first explore the IDB-PAHO Alliance and the Pan American Highway for Digital Health, a landmark initiative aimed at revolutionizing trans-border healthcare through data exchange. This segment will showcase how this alliance is supporting the region in enhancing healthcare accessibility, efficiency, and patient-centric care. Following this, we will transition to a moderated discussion where leaders from selected countries in the region will take the stage to share their pioneering innovations in digital health. This discussion will focus on both regional and national levels, shedding light on how these countries are harnessing the power of digital health to improve outcomes and access. Through this dialogue, we aim to illustrate the critical role of initiatives like the Pan American Highway for Digital Health in fostering the adoption of digital health standards and creating robust frameworks for regional data exchange. We will conclude our event. Intercambio de datos. Finalizaremos el evento con las palabras de Japón, marcando una evolución considerable en términos de evolución digital. Muchas gracias una vez más por la presencia de todos y que tengamos una discusión productiva. Vamos a empezar entonces pensando en un futuro, una salud sin obstáculos en un mundo más conectado. Para nuestra próxima sesión, me gustaría invitar al director de la División de Salud, muchas gracias. A todos los participantes en línea y presencialmente, gracias por la presencia de todos acá. Hoy hablaremos con líderes de Salvador, Jamaica, Argentina y Brasil, empezando con una conversación rápida con Marcelo, nuestro jefe en desarrollo digital de la OPS, con quien hemos trabajado en conjunto y podremos establecer un contexto para los países, para que los países puedan participar de la discusión. Muchas gracias, Pablo. Señora, es un gusto compartir este escenario con usted para dar un resumen al respecto del desarrollo interamericano del banco. No sé si tenemos la presentación en el PowerPoint. Tenemos algunas diapositivas, pero la idea es mostrar algo que ya fue dicho en la sesión plenaria en términos de cómo nosotros establecemos esta colaboración que básicamente está en acuerdos técnicos, confiabilidad, y también tenemos una discusión que empezó en 2016 con todos los países de la región del Caribe. Y nos gustaría decir que esa idea vino de la región del Caribe, donde ellos sugirieron a la OPS que fueran trabajado en un concepto en términos de sistema de información de salud. Esa fue la sugerencia hecha por el embajador. En aquella época de 2016, él pensó sobre eso, pues el sector de salud necesitaba datos de todos los participantes del gobierno, no solo de lugares específicos. Y él ya estaba observando ese concepto. De esa manera, ustedes van a ver en las diapositivas que en Kingston nosotros hicimos un co-host con el gobierno de Jamaica, y es por eso que hoy tenemos como uno de los líderes de implementación en Caribe en términos de implementación en el sector de salud. Nosotros trabajamos y definimos con ellos un nuevo framework para sistemas de información, que es el ISOH. Otra diapositiva, por favor. Gracias. Esa es la reunión que estoy mencionando, y el punto más importante es que estamos de acuerdo con todos los países miembros en 2016 con la definición primero de varios países para trabajar en una base. Así entregamos un framework que trató de 4 áreas estratégicas, una de gobernanza e información y tecnologías y plataformas, la tercera, información y control de datos, y la cuarta, innovación. En 2016 definimos algunas recomendaciones de cómo podemos posicionar el sistema de salud dentro de la transformación digital del gobierno. Todo eso fue hecho en colaboración con IDB, como ustedes pueden ver en la foto. Y nosotros estuvimos de acuerdo con este framework y organizamos y vimos cómo eso está alineado con países de Sudamérica. En 2018, si pasamos para la próxima diapositiva, pasamos para una resolución o quizás próxima diapositiva, y ahí podemos volver. Pasamos para una resolución que fue apoyada por varios países y que siempre reconozco en Brasil, porque Brasil fue un campeón en sistemas digital y evolución de datos para la salud, etcétera. Entonces, pasamos esa resolución de sistema digital y empezamos con un modelo conceptual, y después tratamos con los Estados miembros. Y en 2021, nosotros hicimos algo que es considerado una evolución para observar la mejora de los sistemas digitales y transformación de los sistemas digitales de salud, que fue organizada en los 8 principios que serán presentados a continuación. Entonces, es un resumen de 5 minutos de esta colaboración. Tenemos una alianza fuerte, trabajamos en más de 20 países en la región y tenemos reuniones periódicas para coordinar esas acciones. También estamos trabajando en el contexto de la nueva alianza que fue mencionada por el director aquí de la OPS, presente con nosotros, y estamos siempre intentando colocar ese elemento de transformación digital. Estamos añadiendo ese concepto, y la OPS y el Banco Mundial han trabajado en esta iniciativa. Entonces, tenemos muchos elementos dentro de esa colaboración que yo pienso que hace 5 o 6 meses deben ser celebrados. Entre ellos, el director de la OPS y el presidente de IDB, para celebrar 5 o 6 años de colaboración, y todos mencionaron que debemos usar ese ejemplo para expandir para otras áreas en las 2 organizaciones de la OPS y de la IDB. Entonces, agradecemos por el apoyo y paso la palabra a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Pienso que para nosotros fue muy importante cuando trabajábamos en Jamaica y descubrimos realmente las lecciones principales, la transformación digital debe ser liderada por países. Debemos tener un liderazgo fuerte por parte de los países y debemos trabajar en conjunto en términos de organizaciones en un sistema integrado para apoyar a los países. Entonces, hicimos nuestra propia transformación interna del BID para hacer ese tipo de innovación, pero no estábamos observando la evolución en términos de calidad, uso de recursos, performance mejorada del sistema, etcétera. Entonces, para ello, decidimos crear un grupo específico para el sistema de transformación digital dentro del BID. Y ahí diseñamos lo que llamamos de casa digital, donde complementamos los principios de la OPS con 6 pilares. Y me gustaría insistir que debemos tener una infraestructura y un equilibrio de políticas para realmente tener una transformación. Y es eso que nosotros vemos en los países que están acá presentes hoy. Estamos en un nuevo momento donde podemos hablar del uso de la salud digital para poblaciones indígenas, por ejemplo, o para confrontar las dificultades de la NCD o de problemas mentales que tenemos en la región. Y ahí podemos pasar para la próxima etapa en términos de monitoreo digital para una próxima pandemia, por ejemplo. Es eso que hace diferencia cuando trabajamos en conjunto, insisto, con el liderazgo de los países. Habiendo dicho eso, y considerando el tiempo que queríamos dar a los ponentes, pasaremos la palabra para ti. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría invitar para esta discusión el líder digital, la secretaria de Información y Evolución Digital, Ana Haddad, y tenemos la participación en línea de Dustin Bryan, del Ministerio de Salud de Jamaica, Federico Agustín, del Secretariado de Supervisión de Datos y Monitoreo de Argentina, así como El Salvador. Mi primera pregunta va a ser direccionada a Anastácio Haddad. Voy a hacer la pregunta en portugués. Analizar datos de 200 millones de personas. Paró. ¿Cómo Brasil está construyendo su ruta panamericana para la salud digital a través de la Red Nacional de Datos en Salud y otros esfuerzos? ¿Y cuáles lecciones principales le gustaría compartir con otros países en esta jornada? Buenas noches a todos. Gracias por la presencia de todos. Me gustaría agradecer al BID, a Leonardo, Dr. Pablo, y a la OPS, Dr. Marcelo, por la oportunidad de este evento paralelo para compartir experiencias entre países. Nosotros hablamos, voy a hablar en portugués, y Marcelo va a hablar en español, y Dr. Pablo va a hablar en inglés, pero vemos que nadie está usando los aparatos de traducción. Entonces, pienso que sería mejor si hablásemos en inglés, como hicimos todo el día. Entonces, perdón mi falta de fluidez, pero intentaré hablar bien. Bueno, como ministro recién dijo en una sesión cerrada que tuvimos, el Ministerio de Salud, dentro del mandato del presidente Lula, creó un nuevo secretariado de Información y Salud Digital, y eso fue muy importante, pues estamos intentando unir las cosas, integrar muchas cosas que ya están sucediendo, pero que estaban todavía faltando. Entonces, por ejemplo, nuestro Departamento de Información en Informática, DataSUS, existe hace 35 años y durante todo ese periodo, él creó más de 400 sistemas de información. Y todos esos sistemas son importantes para programas diferentes. Tenemos ciudades históricas. No podemos tirar eso a la basura. Eso es lo que tenemos y tenemos que usar eso. Después tenemos un otro departamento de monitoreo, evaluación e información estratégica. Ese departamento observa los datos, verifica la integridad de los datos, cómo pueden ser usados, cómo indicadores pueden ser creados, evaluados en términos de políticas. Y ahí tenemos un departamento de salud digital e innovación, donde nosotros tenemos telesalud y temas de innovación. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Hoy lanzamos un programa nacional que llamamos SUS Digital. Y en su base, en términos de iniciativa, como Leonardo mencionó, nosotros tenemos la Red Nacional de Datos de Salud. Esa es una plataforma de interoperabilidad. Entonces, considerando que no podemos realmente integrar los sistemas, tenemos esa plataforma donde nosotros construimos en ese conjunto de datos. Decidimos si, por ejemplo, los datos electrónicos del paciente, algunos servicios usan nuestro del SUS para monitoreo, otras tienen sistemas diferentes y decidimos que mínimo de datos que deben ser usados son establecidos así y así transformamos dentro de un modelo computacional y ahí podemos tener un intercambio de estándares de datos. Entonces, ahora estamos en el camino de construcción de esa red nacional de datos de salud. Tenemos los datos clínicos de cuidados primarios, pero no tenemos información de alta complejidad hospitalaria, pues estamos caminando en dirección a un récord común de datos. Pero una vez que tengamos todo eso, nosotros podremos hacer recomendaciones para hospitales del SUS. Entonces, una vez adoptado este documento electrónico, es histórico electrónico, perdón, nosotros construimos la interoperabilidad del sistema con esa red. Entonces, es así que hemos hecho esa evolución. Construyendo sobre esa plataforma, nosotros podemos tener tres interfaces. Una de ellas es el aplicativo. Tenemos una aplicación maravillosa llamada Mi DataSUS para los ciudadanos, donde ellos acceden a las informaciones y tienen muchas informaciones clínicas como certificado de vacuna y saben si ellos están en una lista de trasplante, cuál es la posición de ellos. Tenemos una aplicación para promover y estimular donación de sangre. Entonces, ellos tienen esa red donde ellos pueden donar. Tenemos funcionalidad para que los ciudadanos evalúen los servicios ofrecidos en el servicio primario de salud, evaluando la unidad y el profesional que los atendió. Y eso es más o menos cómo funciona. Tenemos una aplicación para los proveedores de salud que tienen los históricos electrónicos y es un espacio en todo el país donde el paciente tiene sus informaciones sobre todos los lugares que él ya fue por todo el país y tenemos una aplicación para los gestores. Tenemos un otro nivel de actuación donde ellos pueden tener acceso a la información que necesitan para tomar decisiones. Muchas gracias, secretaria. Nuestra próxima pregunta va a ser hecha para el secretario de Jamaica. Jamaica es un local donde el sistema de información. ¿Cómo Jamaica está construyendo una salud digital perfecta, pasando por los temas legales y la perspectiva de recursos humanos e información de sistemas? Thank you very much for that question, and thank you. Can you hear me properly? Can you hear me well? ¿Me escuchan? Sí, podemos oírlo. Okay. So thanks very much for that question. So we have been working with Muchas gracias por la pregunta. On a revolution in Jamaica, and there are several opportunities. La revolución de Villa es una revolución en Jamaica. Existen muchas posibilidades de colaboración con el gobierno, pues la salud digital no es una intervención de salud solamente, está conectada con la infraestructura y la infraestructura del gobierno y de las personas del país. Entonces, hemos tenido muchas lecciones durante ese periodo y como fue presentado más temprano, hemos implementado intervenciones dentro de ese framework. A través de él, hemos trabajado con esas 4 maneras de manejo de datos e información que guían la implementación de los trabajos realizados y la transformación digital general, teniendo un paciente y un histórico. Y eso realmente captura todas las áreas de trabajo donde nosotros intentamos garantizar la implementación de sistemas y estructuras centrados en pacientes. Entonces, un paciente, un histórico, es la idea que usamos, que adoptamos para facilitar una comprensión con ese cuidado específico, así como accesibilidad a información y a la salud. Esa filosofía garantiza que podamos tener una atención personalizada y responsable, e intentamos promover a través de esa filosofía una colaboración entre sistemas de salud privados y públicos, y pedimos perdón. Lo que está alineado al tema de privacidad y seguridad. De esa manera, eso nos permite analizar los datos de una manera mejor para que podamos comprender y tener mejores resultados de los pacientes. De esa manera, nosotros hemos mirado nuestro sistema digital no solo como una integración y creación de espacio para la interoperabilidad, pero también para soluciones diferentes que nosotros tenemos. Tenemos más o menos 23 soluciones que pueden garantizar que todos los pacientes y sus informaciones pueden ser accedidas dentro de esa filosofía de un paciente, un histórico. También integrando eso dentro de otros sistemas. Building ha trabajado con el gobierno de Jamaica, para identificación nacional de soluciones que permiten tener todos los ciudadanos dentro de ese espacio y garantizar que sean identificados y perfectamente hecha la trazabilidad con esa información que va a ayudarlos para que pasen por las negociaciones con el gobierno en diferentes áreas. De colaboración que nosotros tenemos entre el Estado y el individuo. de esa manera. Eso está en el contexto de nuestra colaboración con BID. Pero más importante, en noviembre de este año, el gobierno de Jamaica introdujo la legislación de protección de datos y esa legislación de protección de datos codifica y presenta uno de los temas filosóficos sobre la salud, como la protección de los históricos de pacientes, datos de pacientes, garantizando que nosotros tengamos la responsabilidad necesaria dentro de los sistemas. De esa manera, no implementa solo leyes, pero también métricas de gobierno y también protección de datos para todos. Y eso es muy, muy importante para la implementación de cualquier solución que nosotros tengamos que implementar en el futuro. El trabajo que nosotros tenemos que realizar es significativo dentro de esa revolución que estamos intentando crear en Jamaica. Y nosotros estamos mirando para garantizar que esas inversiones sean sostenibles a través de la creación de organizaciones estructuradas. Entonces, dentro de la legislación, tenemos el concepto de la ICT, protección de datos institucionales y instituciones que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, y hemos creado sistemas de información para unidad de salud dedicados la definición de este plan de implementación en Jamaica. Entonces, dentro de ese contexto de esta conversación, existen varias inversiones que nosotros hicimos, muchas cosas que conseguimos aprender a través de la colaboración con BID y OPS, y usamos eso ahora para lanzar una revolución digital que va... La interpretación pide, perdón, el audio del participante. El audio del ponente se cortó. Muchas gracias, secretario. Nuestra tercera pregunta va a pasar. Argentina tiene un desafío siendo un país federativo, pero ha promovido la interoperabilidad basado en un trabajo muy importante, basado en una estructura. Considerando la complejidad del país, ¿podría discutir un poco sobre los estándares? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Haciendo como un resumen de los pacientes internacionales. Hablar en español. Quiero agradecer a las autoridades del banco, del BID y del OPS que nos han invitado y contarles que estamos atravesando un inicio de un nuevo gobierno y también el gobierno nacional, como contaba la colega de Brasil, sigue apostando a la salud digital, con lo cual es un orgullo volver a trabajar en esta línea. Es el tercer ciclo presidencial en el que estamos trabajando. Y para responder la pregunta, les cuento que sí, Argentina es un país extenso y federal, que esto lleva a que muchas veces las situaciones sanitarias se magnifiquen y las asimetrías también. Pero esto hace que además, independientemente de que tengamos políticas públicas nacionales, no siempre las decisiones que tomamos los gestores de salud la hagamos con el mismo acceso al nivel de información, llevando esto o generando que el acceso a los resultados y al servicio de salud de los ciudadanos no sea siempre el mismo. Esto es muy importante al momento de tomar decisiones y por eso creemos que los estándares de interoperabilidad, como el resumen internacional del paciente u otros acordados para poder intercambiar información, son elementales para poder disminuir estas brechas en el cuidado que se dan por la segmentación y fragmentación que tenemos en los sistemas de salud que conviven en Argentina. Así que estamos trabajando continuamente en el desarrollo del bus de interoperabilidad que nos permite interconectar a los efectores de los distintos subsistemas para poder compartir la información sanitaria de nuestros pacientes. Y un ejemplo claro, además del resumen, permítame contarles que estamos trabajando para implementar la receta electrónica nacional independientemente de los subsistemas donde los pacientes estén, porque entendemos que la interoperabilidad que estos recursos nos brindan nos permiten acompañar al paciente en su camino en busca de su cuidado o para recuperar su salud. Así que creemos que efectivamente la adopción de estándares son necesarias o son necesarios estos estándares para poder acompañar el cuidado de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, secretario Pedernera. Nuestra cuarta pregunta va para el secretario Menéndez de El Salvador. Como actual presidente, ¿cómo que El Salvador está construyendo la Pan American Highway? ¿Y por qué es una interoperabilidad entre fronteras? ¿Cómo que ustedes apoyan esos esfuerzos? Eu vou falar nesta oportunidade da experiência de El Salvador de um ponto de vista. Se enfatizó muchísimo en la tecnificación y la digitalización de los servicios de salud. Con esto hemos logrado conectar más de 31 hospitales nacionales y más de 717 sitios que componen toda la red de unidades de salud de El Salvador. Adicional a esto, hemos agregado otros programas como Fosalud, por ejemplo, que incluye 185 sitios, con el cual completamos el 100% de la cobertura del sistema público de salud, conectado y digitalizado, no solamente con equipamiento, también con infraestructura tecnológica y un sistema que soporte y que brinde las herramientas que los médicos necesitan para poder hacer su funcionamiento. Asimismo, hemos avanzado en la estandarización y el intercambio de datos a través de un conjunto mínimo que podamos publicar a través de un expediente médico que les facilite la labor al mismo personal de salud. Asimismo, en tiempo post-pandemia, El Salvador fue uno de los primeros países que pudo implementar la cartilla de vacunación hablada por la Unión Europea. Estos han sido pasos sumamente importantes para el país para poder avanzar y poder priorizar lo que para nuestra región es importante y que nos permita empezar a generar el camino hacia una conectividad o una interoperabilidad a nivel transfronterizo. Una de las cosas que estamos haciendo asimismo desde Raxel es justamente abordar esto con soluciones tecnológicas avanzadas para la estandarización y digitalización de datos de salud. Asimismo, enfocamos en el desarrollo de plataformas tecnológicas para el expediente médico. Por ejemplo, tenemos dos bienes públicos regionales que hoy en día estaremos impulsando, que son la creación de una red de confianza en Latinoamérica y el Caribe para mejorar el acceso a los servicios de salud por parte de los migrantes. Asimismo, generaremos un acuerdo regional para datos y servicios de salud transfronterizos que permitan la construcción de un espacio de datos secundarios en América Latina. Esto va a ser a lo que vamos a orientar todos los esfuerzos como Red Raxel durante este 2024 para consolidar estos proyectos. Creemos que es sumamente importante que la región latinoamericana y el Caribe puedan tener una interoperabilidad de datos para poder funcionar como región, donde podamos compartirnos y poder brindar mejor acceso a los servicios de salud para toda la población salvadoreña. Gracias. Gracias, secretario Méndez. Obrigado, secretario Méndez. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se puede apoyar la ruta panamericana con la salud digital, con otras iniciativas globales y regionales para permitir el intercambio transfronterizo de informaciones en salud? Gracias, Leonardo. Bueno, la importancia de nuestros esfuerzos regionales e internacionales de estandarización e interoperabilidad, la arquitectura global necesita ser consolidada bajo los principios de privacidad, seguridad y confianza. Eso en el escenario reciente está aumentando. Y analfabetismo literal todavía es una habilidad que debe ser desarrollada. Entonces, la importancia de abordar, la importancia del abordaje y de una solución centrada en el usuario, en la jornada del proceso completo de cuidado con la salud. En el proceso necesitamos desarrollar soluciones que integran y que colocan al ciudadano como propietario de sus datos de salud. Entonces, Existen, especialmente desde la pandemia, varios esfuerzos globales y redes trabajando en dirección a un intercambio transfronterizo de informaciones de salud. Esas iniciativas son importantes para los países para que avancen en la digitalización, el uso de Big Data y la promoción de innovación, que son importantes para compartir globalmente. Sin embargo, existe el riesgo de desarticulación entre esas iniciativas que reduzcan el impacto y el potencial de las soluciones digitales en países, en sistemas de salud de los países. Es necesario reducir ese riesgo y el G20 puede ayudar a construir ese sistema, esa visión sistémica. El G20 es un espacio fundamental para la colaboración entre países, para el diálogo, para conseguirmos recursos a nivel global y para el establecimiento de consenso que puede servir como referencia para varios países. La articulación y la convergencia que son discutidas en el G20 tienen la capacidad de ser fuertes y sostenibles. Y por último, la colaboración internacional es esencial en la medida que el G20 tiene un papel fundamental en la gobernanza global, teniendo la habilidad de articular esas iniciativas, identificando las fuerzas de cada una y discutiendo un camino común. Además, las iniciativas globales como este grupo pueden ser visibles en todo el mundo y ser ejemplos de buenas prácticas que ayudan a orientar el diálogo internacional. Muchas gracias, secretario Haddad. Voy a hacer la misma pregunta para el subsecretario Pedernera. ¿Cómo que el G20 puede apoyar la convergencia de la Highway Panamericana con otros esfuerzos globales regionales para permitir el intercambio de informaciones de salud transfronteriza? Con respecto a este punto, a mí me gustaría remarcar que una oportunidad que veo en esta iniciativa con el impulso del G20 es que tratemos de adecuar las fórmulas para poder implementar y que sea adopción previa de las tecnologías propuestas en cada uno de los países. Lo que nos pasa en Argentina, como pasa seguramente en Jamaica, en Brasil, en otros países, en El Salvador, los que estamos presentes, pero el resto de los países de la comunidad, es que nuestras realidades sobre políticas sanitarias difieren bastante, y creo que la oportunidad del impulso que pueden lograr estos métodos de salud digital o salud o recursos digitales para la salud, como explicó Marcelo al principio, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que adecuarlos y adaptarlos a la cultura de cada uno de los sistemas de salud. Entonces, para mí es muy importante, y lo vemos así, y tratamos de trabajar de forma colaborativa con las entidades internacionales, poder adecuar a nuestra realidad las buenas recomendaciones para poder generar esta autopista de información de salud digital. Creo que esto es un pedido, si quieren. No me gusta usar la palabra tropicalización, a mí no me interesa cuán cerca estemos del Ecuador, sino que creo que es un tema de adopción. Esto requiere una adecuación a la realidad de cada uno de los sistemas de salud. Muchas gracias. Gracias, subsecretario Pedernera. Obrigado, subsecretario Pedernera. Gracias, subsecretario Pedernera. Ahora, secretario Bryan, ¿cómo que podemos empoderar a los ciudadanos globalmente para acceder y compartir sus informaciones públicas para la continuidad del sistema público de salud y sus objetivos? Gracias por la pregunta. Bueno, compartir requiere confianza. Y la confianza es la base que permite a los ciudadanos de todo el mundo que se comuniquen. Tenemos que construir esa confianza. ¿Y cómo que hacemos eso en nuestro sistema de salud? Y la tecnología que va a ser introducida. Bueno, primero, la confianza requiere apertura, que requiere también que nosotros, como personas, seamos capaces de recolectar o de aprovechar los beneficios de esa transformación. Entonces, es importante para ellos que ellos puedan compartir esas informaciones. Desde el COVID-19 vimos una disminución muy grande en el factor de confianza en la mayor parte de nuestro sistema de salud. El movimiento antivacuna tuvo un crecimiento muy grande en la habilidad de la población de confiar en el sistema de salud, que dio apoyo y servicios en el interés de los ciudadanos, para atender a los intereses de los ciudadanos. Y la información de salud fue usada para objetivos que la población no estaba consciente. Y de esa manera, tenemos que garantizar que cuando nosotros construimos nuestro sistema de información tecnológica o de información de la salud, que coloquemos ahí medidas protectivas muy significantes para lidiar con esos temas de informaciones y también temas interesantes sobre cómo compartir informaciones y aprobaciones y autorización. Y también para garantizar que las personas estén constantemente conscientes de cómo sus datos están siendo usados, colocando allí todos los mecanismos para ese proceso de compartir los datos. La necesidad de colaboración es evidente porque en el contexto de cambio climático, y hasta mismo en el contexto de lo que nosotros vimos aquí en el COVID-19, el movimiento entre las fronteras es muy importante para nuestros sistemas, para que sean capaces de trabajar en conjunto. Y en las conversaciones recientes que tuvimos alrededor del tema VIH, especialmente en Latinoamérica, nos lleva a pensar que a través de las fronteras los sistemas a veces colocan en riesgo el sistema de gerenciamiento de las informaciones y de esta manera, sin una discusión más profunda, queda muy difícil invertir en esa estructura dentro del contexto de la confianza. Y así tenemos que encontrar una manera de mejorar la confianza, ese déficit de confianza que existe ahora en términos de información y también cómo compartir las informaciones, sistemas de tecnología de información y la percepción de la población al respecto del uso de los datos individuales y cómo ese dato debe ser protegido y usado. Somos capaces de ver los beneficios, pero los riesgos están en las mentes de las personas. Nosotros no seremos capaces de conquistar o de alcanzar ese estado de las informaciones compartidas en el interés de la salud pública. Gracias. Gracias, secretario Bryan. Nuestra última pregunta va para el secretario Méndez y es la misma pregunta. ¿Cómo que podemos empoderar a los ciudadanos globalmente para acceder y compartir sus informaciones de salud para seguir con el cuidado? Gracias. El propósito de salud. Con el secretario Bryan, y creo que es algo importante. En El Salvador tuvimos la experiencia fundamental que uno de los temas claves es brindar el acceso universal a las tecnologías de información a toda la población. No podemos suponer como países, como estados, que la población va a utilizar servicios a los cuales no tienen acceso. Es por eso que debemos garantizar el acceso universal a las tecnologías de información. La conectividad es un elemento fundamental, así mismo como la educación y la formación, el aprendizaje y el conocimiento para generar una concientización respecto al uso de los datos de salud que son críticos y fundamentales para un mejor diagnóstico, para una mejor atención, son fundamentales. No podemos dejar de lado ni el acceso ni tampoco la educación. Igualmente, en cuanto a seguridad de los datos, creo que es fundamental, como lo decía el secretario Bryan, que garanticemos nosotros que la información del ciudadano va a estar bajo resguardo y que van a poder utilizar sus datos con toda tranquilidad y con toda funcionalidad sin ponerlos en riesgo en ningún momento. Además, es fundamental la articulación multisectorial, porque esto no es un esfuerzo aislado solamente de los países ni solamente de la población, sino que es un esfuerzo de todos los que juntos creamos toda esta información y toda esta data que va a ser fundamental para la atención médica. Creemos que la innovación continua no se puede dejar de lado y que debemos estar en constante actualización de las estrategias y las herramientas que ponemos a disposición de los ciudadanos hoy en día. Hay mucha información, hay muchos mecanismos mediante herramientas IoT, por ejemplo, para poder recopilar información y poder brindar una mejor atención, más certera y de mayor calidad para los ciudadanos. Asimismo, la interoperabilidad de los sistemas de salud es fundamental, donde el usuario no tenga que ir dos veces al mismo sitio o tenga que llevar su información manualmente, cuando ahora hay tantas herramientas tecnológicas que nos lo permiten, pero esto no podría ser fácilmente implementado en todos los países de la región si no tuviéramos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, o de redes como Raxel, que permiten crear bienes públicos regionales y crear herramientas y estrategias que permitan difundir estos conocimientos a todos los países de la región. Creo que al final la región latinoamericana es una sola y tenemos que poder compartirnos entre nosotros mismos las experiencias, los conocimientos y las herramientas que como países vamos construyendo para generar una región mucho más saludable, mucho más comprometida con el bienestar de la población, sobre todo enfocado en materia tecnológica. Thank you, Secretary Méndez. And I would like Gracias, Secretario Méndez. Me gustaría agradecer a nuestros panelistas por la participación. Como fue mencionado en el inicio del evento, Japón es el primer donante oficial de la Highway Panamericana para la Salud Digital, una iniciativa promovida por OPS y por el BID y liderada por los países de la región. Para finalizar este evento, el BID y el director ejecutivo para Japón va a decir algunas palabras. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, conseguimos. Buenas noches, colegas, participantes de este evento híbrido y colegas de la OPS y del BID. Ha sido un gusto acompañarlos en este evento paralelo en las iniciativas de salud regionales que comparten ese deseo por innovación de sectores de salud, respetando los sistemas de cada país y así el intercambio de datos basado en la confianza mutua y también la infraestructura, presenciando la visión clara y el liderazgo demostrado por países como Argentina, Brasil, El Salvador y Jamaica. Es algo muy inspirador. También es fantástico ver que esas naciones no solamente buscan mejorar sus propios ecosistemas de salud, pero también activamente aportan en lecciones y cooperación mutua. Creo que las regiones de Latinoamérica y Caribe ofrecen lecciones importantes para las discusiones dentro del grupo de trabajo del G20 y otros. Mientras que la alianza del BID y de la OPS han facilitado los trabajos regionales, las políticas y han demostrado la habilidad de hacer un intercambio de informaciones entre países. La nueva iniciativa de la Highway Panamericana para la Salud Digital va a garantizar la promesa de mayor amplificación de ese impacto. Esa iniciativa fue diseñada para ir más allá de las dificultades nacionales, aumentando el capital humano y apoyando inversiones para reconocer una salud para todos, considerando que no hay fronteras para la dificultad en salud. Japón observa la Highway Panamericana como una estrategia de inversión, promoviendo esa colaboración transfronteriza. Nosotros alineamos nuestras inversiones nacionales y empoderamos a individuos y comunidades, creando un impacto positivo en la salud general y bienestar de nuestra sociedad mundial. En nombre del gobierno japonés, me gustaría agradecer por poder apoyar esta iniciativa. Nosotros dimos coraje a otros países, animamos a ellos para que se unan a nosotros junto con el BID, OPAS y naciones participantes en esta lucha significativa. En conjunto, nosotros unidos vamos a hacer un camino con una salud conectada para todos en un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Y con eso nosotros terminamos nuestra sesión. Me gusta agradecer una vez más a los panelistas. Creo que fue una discusión muy buena para comprender cómo nosotros tenemos un sistema unificado en países tan grandes como Argentina y Brasil, y oír las experiencias de El Salvador en términos de conectividad durante la pandemia y todas las inversiones que Jamaica ha realizado y enfoco en la confiabilidad. Creo que con esta información tenemos que construir esa perspectiva regional, reconociendo las particularidades de cada país, sus retos, en alianza con la OPS y el liderazgo de los países para adaptar a las realidades específicas. Fue una conversación muy interesante. Gracias a todos que estaban conectados y aquí presencialmente. Buenas noches.